Hola, ¿qué tal? Soy Mololo y este es el Chenchu. Y hola, Chenchu. Hola, No. Chenchu. Y este es el gato sin nombre. Hay que ponerle nombre. Si le Es ponéis. Scali, es Scali. El Scali, es nombre. verdad, es Scali. Te iba a decir que sí, que había, no habías hecho tú un concurso y si le pones nombre, pagas tú que le manden a la gente un libro tuyo. Pago yo que le manden a la gente un libro mío. Sí, eso es lo que dijiste la semana pasada. Se No, yo acuerda todo el dije el mundo. tuyo, pero tú eres un rácano y no quieres, eres un mono rácano. Claro, porque me lo dice el JB, acierta, y él vive en una isla y me cobran 7 pavos por mandarle el libro, tío. Pero vive en Mallorca, no es Canarias. Igual. Rácanas Canarias. Igual, bueno, tu gato está aquí sentado. Sí, lo acabo de sentar yo, mira, a la de pie. Uy, le da un pescado. Oh, De Dios pie, mío, no, qué vale. horror. ¿Qué pasa? ¡Hay un gatete! Dice Belcen FTP. Sí, ese es Pero un Cali. gatete incrustado en las rocas, esa. Bueno, ¿seguimos buscando perros o nos volvemos a casa? Estamos perdidos para Por siempre. mí seguimos buscando perros. Venga, no tenemos Reston encima, ¿verdad? Sí, yo tengo 45. Coño, pues espérate, vamos a hacer una brújula para luego poder volver a casa. Esto es andesita, esto es diorita. No tengo roca normal, pero tengo una mesa de trabajo. ¿Tú tienes roca? Sí, toma, 64. Te lo tiro donde estás, Cali. Pero es que tengo Mololo el en directo. inventario lleno de mierda. Tengo el inventario, tengo 17 de hierro. Es Cali está enamorada de mí. Cuando le doy de comer, se enamora de mí. Una piel de conejo. Un horno. ¿Para qué estaba haciendo yo esto? Para hacer una burbújula, es verdad. ¿Se habéis presentado todos? Voy a cocinar el hierro. No, se han presentado a la mitad. Es Rania y ¿Y el falta qué koala no han hacer? saludado. Que estamos en la otra punta. Ya, pero Estamos da muy igual. lejos. Podéis hablar, ¿eh? Claro, decir buenas tardes. Buenas Buenas. tardes. Pero si está lloviendo, ¿cómo quieres que digamos que son buenas tardes? Aquí está Bueno, ¿quieres cayendo que una, no sé dónde mintamos? está No me Belce, escucha, pero sí. dice que no me escucha, Belce. A ver, espera. Pero si está bien todo, está bien todo. A ver, nivel del micrófono. Espera, espera. Que Propiedades. yo es que ya te he apagado. Nivel, está bien. Está bien, mi volumen está bien, Sí, me se te subo más. escucha, ¿eh? Sí, me se Flojo, pero se escucha. te escucha. Ah, no. Bueno, que yo también tengo esto flojo. Hola, 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 hola. No, que sí, que se te escucha, coño. Sí, se te La escucha. Belce que está sorda, es una vándala. Una vándala. Una vándala. Vándala. Si quieres fabricar gato, ya se te. Tu gato se ha sentado en Da igual, no, no molesta. En el horno. Es muy Debe. poco. Tenía los huevicos fríos. Es una gata. Pues entonces el chuminin. El chumini. El chumini. A ser G, ja, Y hoy, G. niños, vamos a aprender una nueva palabra. El chumini. Oye, ¿cómo se hace Las la brújula? gatas Era por no decir buyuyu. ¿Qué decía Servo? tienen chumini. Dejado de guarradas. ¿Qué cómo se hace la La brújula? brújula con resto ni hierro. Kit toma Vale, hierro. sí. 1, 2, 3, En 4. qué? ¿Pero qué? ¿En qué? ¿Cómo? Proporción. Imagino, y a lo Disposición. mejor te hace falta oro. Espérate, tengo aquí el libro. Joder, chaval, No, todo oro el... no. Tengo que Sí, consultar oro, mi libro todo el sí. día. ¿Para la brújula? No, es para el ¿Te reloj, es el suena? oro, seguramente. Ah, sí, para el reloj. A Yo he puesto como ver, ¿qué una cama, pero no busco? se hace una cama brújula. Vigila que no me maten mientras busco en el libro, anda. Uy, se ha hecho de noche otra vez. Sí. Esto Lleva Scali no. ahí. Esto es la tolva. Bueno, por lo menos no vendrá Creeper. Esto es una antorcha normal. De verdad, creepers no van a venir a matarnos. Nada por aquí. Voy a hacer una pregunta más. Ya está. La brújula se Venga, hace se hace con con. No, esto es el reloj. mucha paciencia. ¿Dónde tengo yo la fórmula de la brújula ahora? Cuatro hierros y el resto en el medio. Norte, ¿Cuánto? sureste, oeste de Vale, hierro. Y un resto en el centro. Más fácil que era. Complicando la vida al hombre este. toma una palanca que te tiro por ahí que no la quiero poner. Pero yo es que Dame yo uno tengo más de el. hierro y te hago una brújula a ti también. Toma. Ah, no, ya está, ya está. Vale, una brújula, toma. A ti. Ah, me la cojo ahora mismo, ya la tengo. Ya podemos volver a casa. ¿Eh? Bien. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué se ha pasado? Toma, 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 toma. Un esqueleto traidor. No puede ser traidor porque no estaba de nuestro lado en primer lugar. Traidor porque ataca por la espalda en vez de ser honorable y cargar de frente. Como un No buen es guerrero. japonés, ¿eh? No carga de frente y grita no. No. Desde 50 metros atrás. Mira, un zombie que viene a hablarnos de la religión de Belce dice que Canarias. ya no me oye en el vídeo. Uy, pues. ¿Un koala tiene el vídeo abierto? Espera, que voy a silenciar, que tengo que silenciar primero. Silencias el TeamSpeak. ¡Ñaca!
¡Ñaca! ¡Ñaca! A ver si tengo control de volumen de micrófono en OBS. ¡Ah, no estoy transmitiendo la voz en el OBS! ¡Ah, micrófono, audio. Dispositivo de micrófono. AT2020, aplica. Acepta. Hola. Espera un segundo, ahora mismo vuelve mi voz. Detengo la transmisión y reinicio la transmisión. Y no pasa nada, pero ya tengo mi... ya me van a oír. Es que estaba el micrófono desactivado solo en la transmisión. Pues tengo unos cascos nuevos 7.1 y se me ha desajustado toda la configuración de sonido de todo. Y he tenido que volver a empezarla de cero. 7.1 para jugar al Minecraft. Sí, ahora grabo en 7.1, pero YouTube escupe estéreo. He hecho la prueba. Si no, ahora mismo escucharíais mis vídeos a partir de ahora serían en 5.1. Pero estéreo, YouTube subprocesa todo a estéreo. Ahora ya sí. Ahora te dice que sí. Ahora ya se te escucha. Muy bien. Sí, la veo. Estoy grabando a 1280x720. Bueno, ya no llueve, ¿qué hacemos? Pues tú y yo íbamos a buscar. Tú y yo íbamos. Sí, ahora da susto, ¿no? Tú y yo íbamos a buscar perros. Y tenemos la brújula para volver a casa después cuando tengamos perros. A mí en el inventario ya no me cabe nada. Ahora, todo hay que decirlo. Tengo dos stacks de hojas de árbol. Que no me hacen falta para nada. Muy bien. ¡Hala! ¿Qué? ¿Para dónde vamos a por los perros? Pues mira, si está para allá. El este, pues ya se encontraré. Nuestra casa está para allá. Vamos para acá, ¿no? Mira, hay un creeper. Me pongo a pantalla completa. No, voy a poner pantalla completa porque. ¿Para qué? Mira cómo nos huye el creeper. Huye, huye, huye. Gato. No, espera, oye, no. ¡Ah! No huye. ¡Fajaflas! No tendría que huir. ¡Ñacaflascas! Te tira el creeper volando por encima, chaval. Sí, ya lo he visto. Este ha oído, pero... Lo que hace el gato es que no spawnen, pero sí, no que se vaya loco. Hace que no spawnen. No los ahuyenta. Qué barbaridad. ¿Por dónde? Pues yo qué sé, tío. Para un sitio para que no hayamos estado. Vamos para allá. Aunque por... Hemos... Bueno, no, iluminaste la... Vamos para allá, por encima de la montaña. Por aquí. Venga. Aunque creo que venimos por ahí, pero vale. No, o sea, la voz sé que se me grababa y que los vídeos grabados iba, porque me acabo de grabar 4 capítulos de mods para la semana que para esta semana y la semana que viene. Estoy ya empecé el horario de verano. ¿Dónde estás? Al otro lado de la montaña. Ah, vale. Aquí. He empezado el horario de verano y ahora ya grabo el doble, pero transmito solo 2 vídeos diarios. Pero transmito el triple. Y así acumulo para irme de vacas. De vacas flacas. ¡Paca! ¡Paca! ¿Habéis visto Parque Jurásico? No. Pero tenemos que hacer como que sí, que se ha estrenado ya. No queremos que verla todo. Porque como han boicoteado tus estrenas una vez más. Sí, no, bueno, no pasa nada. Ostras, qué chulo este paisaje, ¿no? Yo hacía de unicornio. Un cañón. Unicornio gay. Hacía de unicornio no en... decir gay porque podemos... Sí, porque bueno. nos obligan a dimitir. Sí, ¿eh? Si dices gay, te obligan a dimitir. No es si dices unicornio. Dado que ya sabes, decir unicornio es creer en la magia. Y la magia está mal. No, pero los homeópatas no lo ven mal. Quiero cruzar esta montaña. Pero la homeopatía no es magia. Ah. Que no te enteras. Para los homeópatas sí. Para los científicos la homeopatía es tanta magia como la de un prestidigitador. He de decir. Pero un prestidigitador no hace magia. Exacto. Sí, prestidigita. Prestidigita. ¡A que te prestidigito! Que viene, ¿de dónde viene la palabra de prestidigitador? El prestidigitador que te Me están desprestidigitando. Me están desprestidigitando. Oye, ahí hay una casa con un friki. Ahí hay un friki palo, Servo. ¿Dónde? Ahí. Anda. Uy. Exijo la dimisión del fotógrafo. Yo no he hecho eso, ¿eh? Yo tampoco. ¿En serio? Cuidado que hay un zombie para dónde va.
Ah, no, esto lo hizo Cañimero el otro día, que estábamos cavando y se puso a huir. Pues seguro que hay algo útil, porque el Cañimero todo lo que toca adquiere. ¡Me muero mucho! Espera. Aunque voy a por el tuyo. Ay, no tengo sitio para flechas. ¿Fuera qué? Fuera la flor. Es la cuarta vez que me deshago de esta flor, ya la voy a plantar en el suelo. Fuera. ¡Hala! No ha pasado nada. Me tira por el barranco. Ha explotado en el aire. Christopher Lee se murió, lo hablamos el otro día, eso, ¿no? Sí. Sí, ya está. El poderoso Chrome. No hemos hablado de Christopher Lee porque hablamos cuando se murió, hoy ya no. Oye, que es un refugio. Claro. Que hay un horno y hay un cofre y hay. Pues debemos dimitir. Y no hay seis camas. Hemos hablado de Christopher Lee. Alguien tiene que dimitir. Está muy pesado, con la dimisión. Es que me ha tocado. Me ha tocado mucho las narices que un hombre haya sido obligado a dimitir por no contar chistes antisemitas en Twitter. Que es lo que ha hecho, no contar chistes antisemitas en Twitter. Ponerlos de ejemplo. Dice, mira, voy a decir, esto es una lista de cosas indignantes e injustificables, para que si dice alguien no tiene justificación. Esta, la otra y la de más allá. Y ha habido un imbécil en la tele que ha dicho, este hombre ha dicho esta palabra injustificable. Sí, como ejemplo de cosas que no se deben decir. Y le han obligado a dimitir. No, pero la prensa. Que va a ser lo mejor, la tormenta de mierda que les espera a todos los demás de los tweets que han hecho. No, esa tormenta ya está. Ya está, esa tormenta ya está. Pero la prensa no se hace eco de ella. Toda la prensa se ha hecho eco de que el hombre este citó chistes en su Twitter, pero sin decir que los citaba, diciendo que los publicó, toda la prensa, ¿vale? Y como mucho, después de 90 líneas hablando de lo indignante que es y que todo el mundo exige su dimisión, vamos para allá. Vale. Como mucho, después de 40 líneas de eso, han hecho una línea que dice, él dice que estos textos han sido sacados de contexto, han matado al gato, tu gato no está. El creeper ha matado a tu gato. Vaya, Scali rest in peace. Descansa en peace. Aquí está su como dice Assassin's Creed. La tumba de. La tumba. Le hacemos un. Espérate, vamos a hacerle una tumba a la pobre. Espera. Mira, al lado del friki palo. A ver. Un cartelico. Me va a hacer un cartel, ¿no? Sí. Se impone la búsqueda de Scali segunda. Uy, cerdo. Ha muerto el gato. Exijo la dimisión del que ha conseguido que maten al gato. El creeper. Ya ha dimitido de la vida el creeper. Esto es una vergüenza. Habéis dejado que muera un gato, que es una especie protegida. Ahí está. No debe morir ningún gato, pero mato un cerdo para comer. Ya está, arreglado. Dimisiones, ya está dimisiones. Ya está la tumba de Scali. Voy. Pon una florecilla. La florecilla esa eterna que llevabas. Ya la puse por ahí. Le voy a poner aquí así, así. ¡Hala! Ahora ha conseguido el logro cazamonstruos. Ya, ahora. Ya está. Scali rest in peace. Muy bien. Perfecto. Lo veo bien. Así es. Ahí está. Tiene que haber un spawnador aquí de zombies porque. Espera, que voy a poner una velica en su memoria. Y yo un poste que me ocupa inventario y no me vale para nada. También en su memoria. Sí, pues yo. Vamos a hacer un mausoleo. Oye, pues yo te advierto una cosa. Para que nadie le moleste. Pues espérate, que tengo 16 bloques de andesita para que su terreno alrededor de su. ¿Tienes tierra? Bueno, ahí. Sí, sí, tengo tierra. Pon uno aquí. Voy. ¿Dónde? Ahí en el hueco, ese que hay. Ahí. Pero de tierra, tío. Ah, de tierra, espera, no. Vuestro modo de tratar a los animales me ofende. Exijo vuestra dimisión. Inmediata. Además que sea inmediata. Ah, pero además a mí es que me indigna especialmente que haya sido en concreto Inda el que ha sacado todo esto para adelante. Porque es un tío que ya sabemos todos, toda España sabe en qué consiste su periodismo. Que consiste en que tú le dices, claro, Inda, tú lo que quieres es que yo diga que soy un satanista y como bebés y que tal y que cual. Y al día siguiente él titula, soy un satanista que come bebés, menganito. Lo sabemos porque lo vemos todas las semanas. Pero... Y lo hace literalmente, y lo hace delante de la gente, y la gente no reacciona. ¿Qué quieres? Cerrado.
Oh, no, en la tumba del gato. Toma, espera. Mololo dimisión. Espera, que voy a terminar esto. El poderoso Chrome exige tu dimisión. El poderoso Chrome. ¡Hala! ¡Hala! ¡Dimisión! Porque a Chrome le gusta que la agarre un cojón. Ah, ya puedes salir. Exijo dimisiones por esto. ¿Qué tiro ahora fuera? ¿La tierra? Porque ahora tengo 64 de granito y no hago más que deshacerme de mierda. Quítate. Fuera la diorita. ¿Pero no la tiro dentro de la tumba? Sí, para tu gato. Para que se lo lleve al más allá y lo presente a los dioses de la muerte. Muy bien. Bueno, chaval, te quejarás con el mausoleo de tu gato, ¿eh? En un momento, ¿eh? Espérate. Este capítulo se va a llamar el mausoleo de Cali. Dimisión. No, este capítulo va a ser el de las dimisiones. No, mausoleo. Bueno, dimisiones y el mausoleo de Cali. ¿Lo que me estás haciendo? Pero chico, que ya, ¿eh? No me hagas una cruz, ¿eh? Que mi gato no es católico. Que es la cruz de los caídos, chaval. Joder. ¡Ay! Polo. A ver si hay comida por algún. Para habernos matado. Mi gata era vegetariana protestante. Bueno, pues le pongo aquí otra cosa para que así más rara. Hala. Toma. Ahora es judía. ¿Es judío? Ahora es judío la gata. Yo que sé. Ahora extraterrestre. Vale, es una raspa de pescado boca abajo, ¿vale? Muy bien. Mejor me dan que esto lo podría hacer. Claro. Espera, no, tengo que sacar una foto de esto para aportar al capítulo. A ver. Mira, ponía pa. Que se vea el cartel. Sí, estoy en ello. Rest in peace, Scully. Ahí, no puedo. ¡Ah! Ahora. Ahí, eso es, ahí está, despidiéndote de tu gato. No se lee, me cago en 10 ahora. ¡Ya! ¡Hala, podemos! ¡Hala, vámonos de aquí! ¡Ah! Scully, siempre será recordada. ¡Malala, dice Pollo Miske! ¡Hola, hola! ¡Adiós, Scully! Iba a poner una flor, pero bueno, da igual. Hemos perdido tu imagen. Ya ha vuelto. Es imposible. Rania muerto. Hacerle un mausoleo. Vamos a buscar a Rania segunda. Bueno, total, teso, que estoy. ¡Uy! Tiene que estar aquí, cojo camas porque vamos. Os voy a poner aquí una palanca, no, Tenemos camas, Para acompañar la pista de. El primer piso está lleno de camas. Vale, vale. Es que no subí. Lo que necesitamos es comida, no tenemos una mierda de comida. Yo si la tuviera pues no me la comería. Nada más entra me he llenado de huevos de gallina, así que los soltaré por allí. Hay que no. Pollitos. Raipote dice que es el primer directo vuestro que ve. Muy bien, Raipote. No, muy mal. Tenías que haber visto todos los demás. Raipote, se te va a caer. Se te va a caer el pelo. Pero tío, espera. Zanahoria dice que no va a hacer ningún chistecico. Hace poco quedó vacante un puesto de infanta, no vaya a ser que me lo echen en cara y no me pueda presentar. De infanta. Di que no, sí. Quedó vacante de duquesa. ¿No era duquesa o marquesa? Sí. Ahora está de Palma. Duquesa. La duquesa de Palma. No, el ducado de Palma está libre por si alguien lo quiere. Aceptamos propuestas. Pero revisar vuestra historia, candidatos. No vaya a ser que. En mi familia, por lo visto, el primero de nosotros de cierta línea hereditaria que pague no sé cuántos mil euros le hacen conde de no sé qué. Pero como somos todos pobres como ratas, el condado se va a quedar vacío para siempre. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Un título familiar que está todavía un título antiguo que está por reclamar de la familia. Y se sabe cuál es el primo segundo al que le corresponde. Pero hay que pagar no sé cuánto para que nos lo den. ¿Pero eso tiene sueldo o algo? Que yo sepa, no. ¿Y tierra? Hay una colina con nuestro nombre por ahí. Pero algo me dice que no nos la regalan, ¿eh? El mono que subió una colina. Si a ti te dan el título de conde de Mololandia y te dan Mololandia, que es la colina, se supone que eso es tuyo y puedes hacer lo que quieras. No, pero no, porque la duquesa de Palma no es dueña de Palma, ¿sabes? ¿Cómo que no?
Claro, claro que sí. Ah, ella iba allí, claro, se presentaba en la puerta. Está bien. Ya os extrañaba a todos que no fuera a pediros la cena y tal. Me cago en 10. Se está acabando el capítulo, por cierto, para que lo sepáis y no empecéis temas de conversación nuevos. Malolo Payumis dice que te conoció por el libro. Muchas gracias. La segunda parte llegará a las tiendas la semana que viene o la otra. Como allá. Cómo divertirse aún más con Minecraft para siempre. Y aún más divertido. Mods y ciencia. Bájate de ahí. Es que quería ver si había estoy buscando lobos. Porque un gato por aquí va a estar. Oye, me voy a morir de hambre en breve. Tengo 15 rajas de sandía. Vale. Y carne de zombie. Pues, yo tengo 3 de comida. Si tienes un horno, calento las 3 de cerdo. Sí, voy. Acabo de poner 2 de pollo a calentar. Toma. Pero lo estamos a tomar por saco. Ah, bueno, tengo 3 de pescado, ahora que ya no está... Allí hay un cerdo, voy a ejecutarlo y a arrancar su carne de sus huesos. Muy bien, me parece muy viable, muy, muy supremo. Pero yo soy vegetariano. Pues aliméntate de galletas. Aprende a hacer galletas, que está rodeado de... Busca en mi libro la receta de las galletas, que está rodeado de cacao en la selva. Yo en el mundo sí, real pero no tenemos vacas. Hola. Sí, es que estaba matando un cerdo y además se está acabando la canción. Venga, está gustando la serie. A la gente. ¿Qué? Está gustando la serie, darle me gusta, suscribiros al canal, comentar, asomaros a patreon.com/morolos si veis lo que hay allí y os mola, os apuntáis y os convertís en monete. Y si no, pues no os apuntáis y no os convertís en monete. Y ya está. Y no os va, los que estáis en directo no os vayáis, que ahora seguimos. Los que estáis en diferido, hasta luego, monetes.